Pues señores, estamos en directo, así que bien, vale, ya. Bienvenidos a todos, señores. Bienvenido Grisángel, bienvenido Lucho. Hola, hello. Buenas noches, hello, No, hello. no quiero. Y el Discord avisa de cuando estamos en directo en Twitch. Nah, es que Johan es un grande, ¿eh? Las cosas como son. Ah, espectacular. Encima se ve el juego que estamos jugando y los viewers que siempre empiezan en cero, obviamente. Pero bueno, que se ve por lo menos al principio, ¿sabes? Está bien, la verdad, las cosas como son. Y pues nada, vamos a darle. Vamos a cambiar la pantalla. Vieron que, bueno, se dieron cuenta de que me cambié de ropa, ¿verdad? Porque claro, Sí, ya sí. se están perdiendo las viejas costumbres de ir vestidos de la crew. Pero bueno, yo no digo nada. En cualquier caso, señores, pues vamos a hacer actividades hoy en GTA V. En un principio, obviamente, puse con suscriptores porque vamos a hacerlo con ustedes, como siempre. Y no sabía qué título poner, la verdad. Así que, de momento somos cuatro. Se supone que más tarde se iba a unir otro suscriptor, se supone. Eso parecía, ¿no? Estaba interesado, al menos aparentemente. Así que no sé, pero en cualquier caso son siete actividades, ¿verdad, Grisángel? Si no estoy mal. Seis, seis. Seis. Y si el tiempo hay, y si hay más gentecita, podemos hacer una séptima actividad al final. Vale, perfecto. Y bueno, en un principio, a ver, ¿quieres decir las tuyas? Que las tienes ahí en orden. Que las tienes tú la playlist. Ah, sí, las digo. Sí. A ver, señores, vamos a jugar el último explota. Vamos a hacer tres carreras de último explota con el Dune, con el camión que es medio loco para llevar. Pero en total son seis actividades en la lista de juego. Entonces vamos a alternar una de Dune, otra random. Una de Dune y así, y nos da seis. Básicamente, entonces tendríamos... Para no aburrirnos. Entonces tendríamos, primero vamos a iniciar con un último explota del Dune, luego un cara a cara, luego otra del último explota con el Dune. Obviamente son carreras diferentes, no es la misma carrera del último explota. De ahí tenemos un circuito. De ahí tenemos otra vez el tercer último explota. Y por último vamos a terminar con un parkour sencillo, un parkour fácil. Y ya, y de ahí si es que hay más gente, ¿sí? Pues hacemos la séptima actividad, que será un correo de atropello o lo que quieras. ¡Yes! ¡Qué lentitud! Pero qué bien explicado. Así me gusta, Grisán. Pues nada, bienvenido Cristian Pérez al directillo. Y podemos ir empezando ya. O sea, yo no espero por nadie. Ya saben que a veces entre menos somos, pues mira, está un suscriptor ahí jugando a cosas. Pero bueno, pues nada. Nosotros tenemos nuestro planning. Sí. También lo que podemos hacer es, obviamente, Chris Ángel, si tienes la accesibilidad abierta, invita a gente aleatoria, random, y pues a sufrir, básicamente. A sufrir. A sufrir. Pues nada. Básicamente. Mira cómo sabe, cómo sabe. Restringido. Venga, a ver, Yero, bueno, ahorita no importa, esto lo puedo confirmar. Después ahorita le vemos cuánto tiempo, aunque decíamos que era un minuto, ¿no? Ya, ahí les invité. Sí, en plan. Les debería llegar al móvil. Vamos a poner lo de los dunes a un minuto. O sea, cada minuto explota a alguien, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener puesto el alcance y el rebufo. Para que haya oportunidad de poder adelantarnos, básicamente. Todo, exacto. Ajá. Hay todo alcance. Y como somos, rebufo y como somos pocos, pues mejor todavía. Porque si no explotamos súper rápido, ya toma por culo la carrera. Lo ideal es pues poder luchar un poquito, ¿no? Antes de que alguien explote, obviamente. A ver, Lucho, únete. A ver, ayuda así y destruir último a ver, lugar. Cada es que sesión. No, o sea, a mí no me sale para invitar gente aleatoria, Crisange. No, a ti no, obviamente no. Por si acaso. Pero... Dice, larga distancia basada en camiones desenfrenados para 29 jugadores Dune, última explota a 30 segundos según el número de participantes. Por eso digo, aunque seamos pocos, yo creo que mejor ponerlo a un minuto, ¿no? Bueno, yo creo que es lo ideal, ¿no? Si somos pocos, pone un minuto, sí. Y si somos muchos, pone a menos. Claro, claro. Claro. Exacto. Y pues eso. Por cierto, todo bien de sonido ahí en el directo, ya son plan, la musiquita, ahorita nuestras voces. Digo. Ah, Yero, y cuando ya quieras que inicie, ahorita estoy invitando, pero cuando ya quieras que inicie, me avisas y le si ves que tarda mucho en unirse gente, que la den por saco, o sea, lo que te digo. Si ves que se unen unos claro. cuantos y tal, pues espera un poquito, y si ves que no se une nadie más, pum, con la misma. Contad de que se metan uno o dos mismos, o sea, lo que te digo. Para tener un poco más de juego, básicamente, aunque la gente va a ser muy cerda, seguro. Bueno, nosotros también, obviamente. O sea, y yo también. No sé. O sea, voy a guarrear, pero no mucho tampoco, porque tampoco es... Lo ideal es joder al que va primero, básicamente, ¿sabes? Bueno, joderse entre todos en general. Sí, pero coño, el que va primero tiene como más ventaja, ¿no? Mira, yo no veo que invite a nadie, ¿no?
No, yo le estoy dando invitación Ay, automática a coño. todos, amigos, miembros de Pero crew. no sale, hay nadie invitado. Espérate. No, no sale nadie. Hemos venido a jugar, ok, hombre, por supuesto. A ver, hay que dar por culo a todo el mundo, pero el primero sobre todo. Yero, Mira, tú invita a tus amigos vamos a también. poner esta pantalla que nunca la ponemos, ¿vale? Venga, Ok. invito a jugadores. Mis A amigos. tus amigos. Amigos jugando GTA V y a correr. Lo di un par de veces así. Pa, 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 pa. Cierra accesibilidad de vez en cuando, aumenta el tiempo, porque si no. No, no, sí, yo estoy atento. O bueno, si quieres, esperamos los 30 segundos o lo que sea. Like por esta pantalla que nunca utilizamos, señores. Por favor. En YouTube es muy importante porque aquí like no hay. O sea, aquí corazoncito y mucho es. 25 kilómetros. ¿Qué opinas, Luyo, de los 25 kilómetros? Ah, Luyo está. Demasiado, Sí, demasiado. ahora. Sí, ahora. No, pero a ver, pero no vamos a hacer 25 Y se kilómetros. le oye doble encima porque tiene directo. Por lo menos la musiquita chila, ¿eh? ¿Por qué yo no veo a la gente que tú invitas? Seguro que estás No invitando a sé. gente porque yo no veo a nadie. Estoy invitando ahí, me sale invitado, pero ¿En serio? Porque a mí no. Normalmente cuando alguien no sé. invita, los demás no ven a cuántas personas se invitan. Sí, sale ¿Y por qué invitado, no veo pero mira, nada? no, por la cara, no sé. Bueno, pues da igual, vamos a empezar nosotros. Total, es la primera, Ok. de chill. Y si no, pues mira, mejor pocos que muchos y luego, ¿sabes lo que te digo? Nosotros estamos bien. Momia 2.0. Sí, el Lucho se va a convertir en la momia 2.0. Ya verán, ya. ¿Ves? Al Cristian Pérez tampoco le sale. ¿Ves, Cristian? Venga, del color de Bueno. la cruz. Me lo voy a poner. Y no hay ropa del color de la cruz. Mira, me voy a poner este. Porque lo voy a subir un poquito el volumen al juego de mientras. Voy a dejarlo al 30. No creo que sea mucho. Lo dejo abierto por si acaso. Le doy, venga. Yero, yo me Dime. acuerdo que una vez uno de los streamers con los que juego decía que en verdad aquí en estas actividades el último explota, el Sí. primero que explota se va con Dios, porque imagínate, se tiene que esperar a que exploten toditos. Hombre, ahora Tiene tenemos que la estar suerte de ahí que igual somos esperando. cuatro y que no hay que esperar a eso tampoco. Ah. Hostia, qué putada, ¿no? Tengo delay, no me lo creo. Quita, quita, que tengo delay, quita, quita, que tengo delay, hijo de puta. Ya. Vamos a relajarnos, por favor, vamos a No, ahora ya relajarnos. liaste, Crisán. Ay, no, Ven no, aquí, Yero, Crisán no, vamos a Salvo. relajarnos. Venga, bobo, venga, para tu Sí. casa, bobo. Oh, Corre, Lucho, ay. corre, corre. Dios, Pero, pero ¿por mira, qué? pero Pero, mira. espera, 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 ¿por qué va Lucho tan atrás, tío? No sé. Porque se me volcó el camión. ¿Cómo? No. No controla, no controla. Uy, 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 uy. Es que pensé que me lo ibas a liar tú a mí, la verdad. Pensé que me ibas a pegar un galletón contra el muro espectacular. Porque me voy por donde no es, tío, que soy un inútil. Si solo hay que tirar en línea recta, las carreras estas son así, en línea recta. Claro, en verdad, o sea, Pero. y en verdad, si vas siguiendo los puntos de control, todo es en línea recta. Hostia, pero esto es una liada. Esto sí que es un poco liada, ¿eh? No, no, tú sigue todo en línea ¡Adiós! recta. ¡No! ¡Accidente! Cuidado, ¡No! impreciso, que voy a tope. Adiós. Corre, Cristian Pérez, ¡No, no corre. corra, no corra! ¡Vamos, vamos! ¡Espectacular! Ojo, ¿eh? Ni en la NASCAR, ¿eh? Cuidado. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Corre, hijo de puta! Soy impenetrable, Vamos, Gris vamos, Ángel. vamos. Cállate, Yero, cállate. Silencio, por Soy favor. impenetrable, Gris Ángel. ¡Vamos! Y ahora me queda el último. Cúbrete, Cristian Pérez, cúbrete, que ahí va.
¡No! ¡Tiene más fuerza que yo! ¡Qué putada! ¡No! ¡Ah! ¡Me la hizo perfecto, cabrón! ¡Me la hizo perfecto, tío! Pero yo no sé, Yoro, tú estás viendo que va el palo en vez de frenar. Yo qué sé, pero pensé que en algún momento mi camión iba a coger más fuerza así de la nada y lo iba a empujar, pero no. Pero no sé, ojito, en verdad tienes 25 segundos, no sé si le alcances. No, qué va. No, ni de coña, porque hay muchos turbos. Este tiene turbos, si no hubieran turbos, sí, Nah, me la hizo, Nah, espectacular. ¿Eso qué? Nah, espectacular. Me hice un jugadón, la verdad, las cosas como son. Mira, parece Diego Pérez. Mira, parece Diego Pérez en la Fórmula 1 calentando neumáticos delante de los demás porque va volando el hijo puta, Es que no digo Verstappen porque me parece un abuso, ¿sabes? Casi. Hiciste un jugadón, espectacular. Ya ves, Diego, eso te va a salir por guarro. Hombre, vinimos a jugar, como dice Cristian Pérez, no cabe duda. Sí, ya, lo sé. Claro, encima el que pierde queda en F. Ah, pero se ganan puntos, vale. Claro, sí, te va. Perfecto. Con el culo más apretado que los tornillos de un submarino, dice. Así estaba yo cuando tenía el clisaje detrás. Cara. Sí, esto es cara, ok. Se abre la invitación. Me vuelve a invitar a todos los que pueda. Ok. Yo voy a seguir invitando todo pesado. ¿Pero por qué? Porque me lo estaban haciendo mío, básicamente. Mis amigos, ta. Ah, Giro, claro, cierto, ya sé. Como esto es una lista, solo al inicio puedes cerrar la accesibilidad. Después ya no puedes. Vale. Bueno, pues ahora el tiempo que haya y ya está. Y si no, puedes nada. Claro, esperemos. Sí, esperemos aquí los 35 segundos que faltan. Pero me sigue sin salir y como que, ¿sabes? Como que no invitas a nadie, tío. No sé. Ah, ahorita tampoco me está saliendo ninguna invitación. Solo dice invitando jugadores, pero no me sale. Ni da tiempo tampoco, porque el tiempo que te da tampoco es gran cosa. O sea, nos dio un minuto, ¿no? Menos. 50 y pico segundos. Un minuto, ¿sí? Tal cual. Vale. Hasta poner toda la configuración. Lista de Lonely le pusiste, ¿en serio? Capaz que lo han quitado, pero no sé, yo sí puedo invitar gente, ¿no? Cris Ángel, por favor, ¿qué moto ponemos? Porque te conozco. Gargoyle. La que sea. Si quieres. Ah, ver, es un cara a cara, claro. Nada, vale, nada, me rayé. Claro. Vale. En verdad yo me voy a poner la Bati por si acaso. Sí, la Bati. Lucho, te ha permitido hablar, ¿eh? Lo sé. Ay, que era lío. Uf, casi cierro lo de kick, tío. El kick down. El kick abajo, el golpe abajo. Sí. Debería haber cogido la Bati. No. ¡Adiós! Tranquilo, ¡no! ¡Ay! Dodo, ¿qué es esto? ¡Hostia! Nah, yo aquí no paso, me da a mí. Con esta moto. Tienes que esperar a que los tubos se aplanen. Ah, haciendo el queso ahí. Sí. Y creo que adelante hay más, veo más. Ah, no. Ah, pues sí, hay otro. Gracias, Lucho. ¡Qué buena! Fue el Cristian Pérez, no el Lucho. fue Cristian Pérez. Sí. Y fue sin querer, en plan, se estampó y... Callarme la culpa, man. Fue sin querer. Se estampó y te tiró. Imagínate, tío. Es que si ves la suerte que tengo, hierro, y así también me pasa en los cara a cara cuando escucho. Bueno, hablando de suerte. La verdad que espectacular. Dios. ¿Te caíste? Sí, otra vez. Dios, me caí, imagínate. Señor, a ver si con las camionetas esas que van me ayudan despejando los tubos, por favor. A ver, una cosa es que se respete el primer vehículo y otra cosa es que te ayude. Mira, me jodas. No, a ver, solo quítame los tubos, porque si no voy a pasar nunca. ¡Vamos! ¡Hostia, qué liada! ¡Dios, qué feo, tío!
¡Dios! ¡Qué susto! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! Espectacular. Grande Lucho. Quizás, cabrón. No, no, pero yo creo que ahorita llego, en verdad. Yo creo que ahorita llego. Llega, tú crees. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pero es que yo no sé por qué, o sea, ¿por qué no cogen la derecha y cada quien vaya por su derecha? Porque vamos intentando darle a alguien. Puede ser. Claro. Tiene sentido, ¿no? Claro. No me lo puedo. ¡Uy, cabrón! ¡Hostia, terrible! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Dios! Se ha caído. ¡Lucho! No, precisamente. Cabrón. No me lo puedo creer. Puta. Retirate. Ya, yo también me caí. Señores, dejen pasar a... ¡Hostia, no me lo creo! ¡Qué malo! Mira, se cayó solo. Encima me y el Lucho. Del... ¡No me lo! ¡Otra vez, tío! ¡Qué malo soy, hermano! ¡Por la cara! ¿Y yo? Corre, Lucho, corre, dale. Es la puta pala, tío, que es más ancha de lo normal. Creo que en esa zona hay que pasar despacito, ¿será? Lucho. Que casi me caigo, tío. Es que me la lía, frijo, mano. Puto Lovely World. pero estás arriba. A ver, cuidado que voy. Ve, es que no tiene cuidado, es que no tiene. Yo soy el que no tiene cuidado. ¡Me caigo! ¡No me lo crees! ¡No! Que... ya me tiro yo, vale. Ok. Mira, ahora me caigo yo solo, tío. Inútil, tira los camiones, Luis, yo tira los camiones. No tengo camiones. Coño, pero le puedes empujar. Lucho. ¡Ya no lo tiraste, tío! ¡Ah, que sí di vuelta! ¡Ah, que esto sí di vuelta! Cuidado que te caes. Lucho, yo de ti ahorita aprovecho que estamos los tres yendo en el mismo sentido para llegar. Yo le digo a Christian Pérez que aproveche para no frenar. No vaya a ser que... Nada, voy a tener que frenar yo. ¡Qué putada! ¿Qué es esto, motito? No me lo puedo creer. Y no le da, tío. Y no le da. ¿Y qué me vas a dar a mí, no? Pedazo de cabrón. ¿Resultate? Hombre. ¿Qué pasó? Que, o sea, ok, es como que un punto de transformación. ¡No, qué hijo de puta, tío! ¡Qué puto cabrón! Y va por mí, nada más que perro, y me caigo de la moto. Porque tenía delante, joder. Uf, qué mal, ¿eh? Este cara a cara, uf. ¡Voy volando! ¡Uy, no! Oh. Dios, que tengo mucho delay, tío. Qué puto feo, ¿eh? Antes no, pero ahora sí, tío. ¡No, quita! Ah, tranquilo, Yero, tranquilo, cero toxicidad. Aquí, hola. No, no. Es que. Y encima es malo. Lucho, tienes tu derecha para pasar, ¿sabes? Encima es malo, ¿eh? Digo, o sea, por si acaso, ¿no? Si quieres, tienes tu derecha y todo para pasar. ¿Qué hace? Míralo. Es que a lo mejor no quiero pasar por la derecha. Bueno, entonces te dejo a la izquierda, no hay problema, paso yo por la derecha. ¿Tiraste a Christian Pérez? No, se cayó solo. Se cayó. Yo no hice nada.
Qué putada la bicicleta, ¿no? Yo. Sí. Vas, que con el delay saltar es un poco chungo, ¿eh? No. Voy a pegar el suelo mejor. Bueno, aquí es un poquito más ancho. ¡Qué cabrón! ¡Oye, oye! Me tiré abajo pensando que podía subir y va y se tira abajo conmigo, el cabrón. Nah, pero al crisaje sí lo dejan pasar, ¿no? Claro, al crisaje nunca se le toca. Yo no lo dejé pasar. Pero si pate, Dios. Las bicicletas son un poquito asquerosas, ¿eh? En verdad. O sea, prefiero la Fallo. Y creo que va más lenta la Fallo, ¿verdad? No, la Fallo sí va más rápido. ¿Seguro? Porque vas haciendo con la Fallo, puedes hacer el caballito. Pero ¿y si aquí vas saltando? No como yo, que claro. Es un poquito riesgoso. O sea, yo le veo un poquito riesgoso. ¡No! ¡Qué liado! ¡Hostia! Yo no te gustó la que te hice. Sí. Créeme que es complicado con delay, tío. Tiro tarde, ¿sabes? Ya, lo sé. Eso no te... La verdad que no te iba a dar, sinceramente. O sea, ya te había tirado antes y no te iba a volver a dar. Porque la bici es una putada. Qué feo. Está súper feo. No, pero a ti sí. No te flipes tampoco. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué teletransporte! Espectacular. ¿Quién es este? Te di una hostia y te teletransportaste. ¿Qué haces, tío? Yo, que es feo, Cristian. Mira que tú no has tirado a Cristian P. Pero súper feo. Yo voy el último, que tú que vas primero lo tires con la bici, tío. Me parece súper feo. No. Tírate. Eso. Así sí. Si lo haces, me. A ver, ¿te lo haces? No. Hubiera sido espectacular, ¿eh? ¡Uy! Dios. ¡Que no lo vi, cabrón! Sí, Lucho. Es que eres muy listo, ¿eh? Por debajo del tanque. La mejor opción era por debajo del tanque, ¿no? Nada, ¿qué le hicieron a Cristian Pérez? Que se está quejando. Que al estallar mi coche lo atropellé. Vaya, ¿en serio? No me jodas. Te lo juro. ¡Lol! Al estallar mi coche... Siguió para adelante, ¿no? Y tal. Sí, siguió para adelante. Si te sirve consuelo, no fui yo, fue el que metió turbo. No me lo creo. ¡Uff! Le di un toque y todo a la flecha, tío. Dios, señores, hay un punto andando. ¡Dios! ¡Venga, bobo! Sí. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Nah! ¡Sobrado! ¡Jugadón! ¡Vamos! Sí. Tienes más suerte que vamos. ¡Nah! ¡Su jugadón, Lucho! Además, suerte, ¿sabes? Que anda, que madre mía, al principio, como un PC. ¿Quién se cayó? Ah, Crisaje. Crisaje, vas muy adelante, ¿eh? Te voy a respetar porque vas caminando, pero vas muy adelante, ¿eh? Me caí llegando con el tanque, tío, que inútil. Te respeto porque vas... Hostia, me caigo. Porque vas caminando, ¿eh? Porque si no... Hierro es un cara a cara. Aquí no se... A ver, caminando, cabrón, caminando. De guarro. Tirar a alguien caminando de guarro porque vas muy lento. Y rompes la X. O sea, una cosa es tirarnos con todos los coches y otra cosa es con caminando, tío. Oye, Lucho, una pregunta, tú. Dime. Tú. ¿Yo qué? Yo supongo que tú en la vida real no tienes licencia, ¿no? No. Sí, ya veo, ya ves. ¿Por qué? ¡Ay, que me caigo! ¿Cómo? ¿Me caí? Me caí por un agujero. ¿Por qué, Crisaje? ¿Por qué? No sé, porque aquí en los cara a cara, mira, o sea, vas por el sentido contrario, te matas solito, no controlas. Crisaje, ya ganaste ya, tío. Ya. Qué asco de persona, ¿no? Claro, si lo dejan pasar. ¡Claro! No, mentira, yo no. Solo lo dejé pasar caminando. Bueno. ¡Vamos! Ahora sí. Bueno, me quedé... La última vez que me quedé segundo también, ¿no? Sí. Sí, segundo. Pero un PC fatal, ¿eh? Pero fatal.
Pero mira, Yero, o sea, este cara a cara está bien, pero, o sea, yo lo veo jugando esto con 16 personas, es un liadón, porque encima que es medio estrecho, la gente como el Lucho no respeta el carril derecho. ¿No? Hombre, a ver, no sé. ¿Pero esto qué es, un cara a cara o un respeto al carril? Claro, derecho? Claro, claro. A ver, o sea, yo siempre voy por mi carril derecho y o sea, que si el resto quiere pasar, que pase, ¿sabes? Entiendo lo que me dice el crisaje, que a lo mejor con 16 personas es muy caos, si todo el mundo todo el rato estuviera jugando, pero... Pero estaría guay también, con 16. Sí, sí. Y sin respetarse también, o sea, de vez en cuando, ¿sabes? A ratos, como nosotros. Claro. Bueno, o sea, y aparte que yo iba primero, o sea, no le iba a liar al pobre que va último, que se está intentando pasar y no puede. NF, qué feo. Aquí está guapo no respetarse, claro. A ver, el primer coche, la regla de oro, no se respeta. Pero ya lo demás es verdad que dices tú. Aunque, en mi opinión, como dije antes, caminando, atropellar a alguien que va caminando me parece de puto guarro, tío, literal. O sea, yo tengo trauma porque se me rompa la X como en el otro mando, ¿sabes lo que te digo? O sea... Claro. Es que, bueno, Yero, ¿sabes también? Va, este siguiente es igual un Dune, vamos a ponerlo, destruir último lugar cada 60. Me invita así rápido a cualquiera. Sí. Y confirmamos las configuraciones y invitación automática, mis amigos de la crew. Ven, se ve, ven que invito a los de a mis amigos, pero no veo que invites tú a nadie, tío. Se debería respetar el último, sí, también. Es verdad que no tiene mucho sentido joder al último también, obviamente. Claro, es lo que decía, o sea, si yo voy primero y me pongo a chocarle al último, que el pobre esté intentando pasar y se le hace imposible la vida. A ver... lo de no respetar al primero está bien, en plan, que se joda al primero, obviamente, como dije yo antes. Claro, pero porque va primero y tenemos que remontar. Pero hay 20 puntos para joder al primero. Si cuando el primero, por ejemplo, se dé la situación como ahora, que esté caminando, ahí no veo bien tirarlo, ¿sabes lo que te digo? O sea, has tenido otros 20 puntos para tirarlo, ¿sabes? En plan... ¿Por qué? ¿Quedó feo o qué? Hombre, sería feo. Otra cosa es lo que hagamos. A lo mejor a mí me da el trave y luego voy y atropello el primero. ¿Sabes lo que digo? Caminando. O sea, ¿sabes? O tiro al último sin querer o yo qué sé. ¿Sabes lo que te digo? O queriendo. Es simplemente un decir que debería ser así. Otra cosa ya es lo que se haga. Es como el gobierno de todo el mundo, en verdad. Dicen unas cosas pero luego hacen otras, ¿sabes? Y se lavan las manos. Los Santos Rally Sport. Oh, wow. ¿Esto qué era? Ah, el último explota. Lucho, en línea recta, por favor. El último slot. Tú lo solo ves siguiendo los puntos. No hizo nada. Tú solo sigue los puntos de control y ya está. Uy, Dios, nos vamos a matar aquí. Hostia, que no me giraba el camión. Con el nitro. No. Cuidado las señales, por favor. Yo que me voy comiendo todo. Parece que te vas a volcar, pero mira, quizás fuera de coña. Ya está, ya me comí una... Cuando busques carreras así, para otras actividades y tal, o si las busco yo también, para que lo sepas, no las pongas con nitro. Porque el nitro hace que los de atrás nos alcancen, no tiene sentido el rebufo y el alcance, entonces. El nitro siempre te pone a tope de velocidad. Alcanzando. Sí, ahora. ¿Después de cuánto? ¿Después de casi un minuto? ¿Sabes lo que te digo? Corre, espera. No. Esperemos no, a Cristian no, Pérez, si quieres. No. Toma. Jódete. Pero si sigo primero, ¿qué dices? Jódete, dice. Ah, por bobo. Venga, para tu casa. Sí, para mi casa, seguro. Hombre, detrás mío sigue. Nah, y el Lucho otra vez. Nah, el Lucho. No es lo mío, las carreras. ¿Qué, Grisaje, no puedes o qué, mi niño? Espérate, que viene Cristian Pérez. ¡Vamos, Grisan Sherbo! ¡Wow! ¡Espectacular! Nada, qué liado. ¡Quita, gilipollas! ¡Quita! ¡No, va a volver a ganar, tío! ¡Increíble! Venga, pero lleno, pero a ver... Que no puedo, meneño, no puedo acelerar más, meneño. Hostia, que has ahí volcado. Está ahí, cuidado. ¡No, Gris Anselmo, cabrón! ¡Avanza! No me lo creo, me voy a quedar último, cabrón.
Porque me puto empujaste, tío, no me lo creo. Mira, tío, no me lo creo, tío. Eso es lo de ¡Qué ella. liada, cabrón! ¡Qué puta liada, tío! A ver si puedo poner otra cámara. A ver, ahí está. Le tienes que ganar al Crisán, ¿eh? Por favor. Hazle la que me hiciste a mí antes, la 13, 14, 15, 16, ¿sabes lo que te digo? ¿Ves? Es que con los nitros, tío, es muy difícil alcanzar primero. Pero si me está alcanzando. Sí, pero si no tuviéramos nitros, nos alcanzaríamos mucho más rápido y daría un poquito más de juego. ¿Sabes lo que te digo? Ya, eso sí. Porque el camión de él tampoco es que vaya demasiado rápido, se está ahogando, ¿sabes? Plan. Bueno, espérate, ojito que me alcanza. No, ojito que te va a adelantar por la derecha y no vas a poder hacer nada. Ya, por eso te digo. Nah, tío, pero es que va muy lento, ¿ves lo que te digo? Sin turbo es la clave. ¡No! ¡Qué tonto! ¡Qué bueno, cabrón! Nah, espectacular, espectacular. O sea, lo que te acaba de hacer es de puto genio. Ya está. Ya te puedes retirar de la vida, puedes desinstalar el GTA, puedes vender la Play 4 y ya está, ya está. Ya lo hiciste todo. Yo, imagínate, tío, qué falso. Espectacular. Lo que es no conocerse el mapa, Crisán. Te comiste la valla. No, sí, o sea, me salté el punto de control. No lo había pillado. ¿No has grabado eso? ¿Eh? Encima sale lo de brutal en medio de unos tres nombres. Nada, increíble. Jugadón, o sea, espectacular. Hay que nerfear al Crisán. Quedan otras tres. Vale, va primero. Yo voy segundo, también me tienen que nerfear un poco. Aviso. Quiero una pregunta. Creo que ahorita sigue el circuito. ¿El circuito lo ponemos con ayuda o sin ayuda? ¿Cómo que ayuda? ¿Ayuda de qué? Mira, es que ahora viene el circuito. O sea, el circuito le pongo con alcanzar. Ah, o sin alcanzar. Sí, por alcanzar. ¿No se puede poner con colisión? No, sí, ahora. Mira ahí, ok. Pon estándar, GTA no, y... Sí, tres vueltas. Y el alcanzar lo pongo porque está quitado. Sí, para tener, ¿sabes? Ay, no se puede, no me deja. No que va. No, sí, mira, sí. Este lo puede cambiar, pero este no. No sé yo. La ayuda no puedo quitar, mira, acelerón. Pues quita los coches personalizados. Ok. Vamos a dejar coches normales. Estándar, carrera estándar, vehículos personalizados, no. Chris, próximo objetivo, no cabe duda. Pues nada, invita. A ver, porque el Crisange se va a coger el coche más toyo que existe. Pero sin tunear, ¿cuál es el más toyo? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Claro. Aunque yo creo que igualmente lo que es Yugla y todo saca cosas, ¿no? Corre mucho. Igual, que es con Super. El Italy GTB. El Ignus ir a Fleje también, según esto. Vale. Todos mirando el directo, ve que yo me cojo. Ratillas, Chayo. Ya está, eso se puso adelante. ¡No me jodas! ¡Mira! ¡No me lo creo! Lucho, eres un grande. Espectacular. O sea, lo de Lucho no tiene ningún sentido, cabrón. Increíble, mano. Sí. ¡No, cabrón! Claro, el circuito es más plano, tío. Contra la valla, excelente. Uf, claro, es que el Chris está todo el día haciendo carreras, literalmente, a todas horas. Qué mal cogí la puta curva, tío.
Aquí se necesita un poquito de concentración, ¿eh? Concentración. Si sí, bueno, cogí coche personalizado. Soy un... No hay coche personalizado. Nadie lo tiene, ¿no? ¿No viste que salimos todos iguales? Y eso que hay coches que corren más que otros. Nada, Luigi no nos hace ni puto caso y después dice, no hay nada. Está bien. Es que, como ya dije en otra ocasión, no les estoy haciendo caso cuando hablan, tío, es que me da igual. Las palabras... ¡Qué fuerte! Vete tú a adelantar el crisaje, cabrón. ¿Cómo se nota las 24-7 aquí, eh? Ay, muchacha. Nah, y se ríe de nosotros. Te vamos a reventar en la siguiente carrera, Crisán. Espérate, y la primera vuelta no es esto ya. Esto no es la segunda. Ah, ok, ahora. Vuelta 2 de 3. Dios, qué guarracada me acaba de hacer Cristian Pérez. Me hizo un Hamilton, eh. Qué feo. Por cierto, el vídeo que me pasaste de Hamilton, yo sigo repitiendo las cosas como son. Que el que tiene culpa no fue él, en el primero. En los demás sí, en el primero no. Sí. No, en el primero no. Y punto, básicamente. Pues me acaban de hacer lo mismo, eh. Lo que la FIA siempre, al final, tú piensas que siempre favorece a Hamilton, pero no, la FIA está favoreciendo otro equipo. No, la FIA está favoreciendo otro equipo. Todo el rato, constantemente, se nota que no ves la fórmula. Este año, ¿no? Este año y el anterior. O sea que... Lo que el positivismo de un equipo a otro ha ido cambiando poco a poco. Sin que se den cuenta. Además, Hamilton no ha tenido la culpa, básicamente. ¿De qué? Como mismo Verstappen ahora mismo no tiene culpa. Así que hay dinero de por medio y es otra cosa. Además que 7 mundiales no lo ganas tú si no eres bueno, Lucho. O sea, eso que te quede claro, obviamente. Si no eres bueno, no ganas 7 mundiales. Pero montones de carreras donde tienes que ser sancionado. No te sancionan. Sancionan a otros. A ti no. Hagas lo que hagas. Te mostré un vídeo donde... Sí, ahí vale. Sí. Piloto. Y no lo sancionan nunca. Guarrea, pero es que pilotos que hacen lo mismo. Y peor. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y por qué no causan accidentes? Porque los demás pilotos levantan. ¿Sabes lo que te digo? Porque yo, por ejemplo, en mi opinión, obviamente... Las últimas carreras que ha hecho Checo Pérez me ha parecido un piloto demasiado agresivo. Y eso es totalmente penalizable en mi opinión, claro. La de ellos no, porque claro, le suda la pinga que sea agresivo o no. Mientras no hay un accidente y el otro piloto, ¿sabes? Levante el pie, pues ya está. Pero Checo Pérez está siendo muy agresivo. Mucho más de lo normal. Así que... Y tampoco sancionan. Así que no siempre el favoritismo ha sido para Mercedes, tío. Que sigue 7 años, vale, ha sido un favoritismo claro. Pero es que, literalmente, ahora lo están haciendo con otro equipo, y luego lo irán a hacer con otro equipo, y luego lo irán a hacer con otro equipo, y culpa no tiene el piloto. Culpa tiene el equipo. Mira, se me desconectó el mando. Muy bien. ¡Toma! ¡Espectacular! Nada, se me desconecta el mando, salgo volando, hago un backflip, caigo con la rueda, se me conecta, sigo corriendo. Me acabo de hacer epic jugada, ¿eh? Yo no digo nada. Nada, a mí que voy a tener que subir un par de shorts. Es que ya me he hecho 2 o 3 escapadas espectaculares en el cara a cara y uno aquí, tío. ¿Cómo se me va a desconectar el mando ahí, tío? En la curva, por la cara. Justo en la curva, ¿sabes? Sí, tío. Salí volando, te digo, por la montaña. Di 20 vueltas, caí normal y seguí. ¡Hostia, hermano! Pues nada, pues muy bien. Pues perfecto. Nah, Crisán en su carrera, literalmente. Ya coche se habían cogido, tío. El Lucho Centorno, ¿no? No, benefactor Krieger. El Krieger. Ah, vale. El Centorno fue Cristian Pérez. Y tú cogiste el mismo que yo, ¿no, Cris? Sí. No, pero sí, mira, Lucho sí va más adelante que Cristian Pérez, un poquito nada más. Sí, Lucho va adelante. Sí, va adelante antes de terminar la tercera vuelta.
Corre poco el entorno, ¿no? Igualmente. ¿Puede ser? ¿O gira poco? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, comparado con el Emerus y con el Krieger, las dos cosas. Qué cagada pone. Yo también lo he liado y aún así sigo segundo, ¿eh? Mira, yo empecé muy mal. Ya saben, a partir de ahora, boicot contra Chris Angel, señores. Es que sabes también cuál fue lo feo, que al inicio el del Centorno, Cristian Pérez, creo que nos empujó y Lucho explotó para su mala suerte. No, creo que empujé yo. Bueno, no, mentira, no empujé yo porque yo frené antes que todos ustedes, literal, porque se ve que se iban así, ¡boom!, para adelante. No sé, pero a mí fue el Centorno, por eso es que a mí los circuitos me gusta jugar sin colisión, porque así todo el mundo corre a fondo. Ya, coño, pero también tiene gracia ahí un poquito de... ¿sabes? Ya. Hombre, pero va rápido, coño. No va lento. Y la sensación de velocidad incluso parece más que la del... Bueno. Bueno. Dijo, ya voy a perder, ya me da igual. Mira, Lucho terminó, cabrón. Buena. Mira ahí, Lucho, con eso sí ya tienes puntitos para la lista. Sí, va recuperando posición. O punto. El NF en esta carrera da 0 puntos, ¿no? Sí. Solo en la única que no te da es cuando tienes último explota. Porque ahí es como que sí, ya alcanzaste, digamos, a una posición. Claro, obvio. Pero cuando ahí ya quedas, ajá, NF, así normal, sin último explota, ahí sí ya no te cuenta nada. Uh-huh. Ven, boicot contra Crisange, definitivamente. O sea. Ojito que Lucho está a 4 puntos de Cristian Pérez, ¿eh? Ojito. Vamos a poner la música. Ok, destruir último lugar, cada 60 todoterrenos, confirmado alcanzar, sí. ¿En qué plataforma juegan? Pues jugamos en PS4, compañero. Aunque lo veas un poquito extraño porque estoy desde el PC, estamos en la Play 4. Nos quedan exactamente esta y otra carrera. Y si yo creo que vamos bien de tiempo, si vamos igual de tiempo, nos metemos en otra más aparte, fuera de la lista. Vaya liada de ese entorno. Claro, que si no gira igual y no corre igual, claro. Tío, no se va a quitar el menú este, ¿verdad? Dale, porque quedan 10 segundos. O sea, en 10 segundos no se hace nada. ¿Ves? Pero tiene turbos también esta carrera, tío. Las tres tienen turbos, Chris Angel. Turbos. Sí, lo pone arriba. Larga distancia divertida con turbos y saltos. Un abrazo de Madriles Javier. Cada 60 segundos. ¿No? Pusiste. 60 están, sí, uh-huh. Cada 60, obvio. Pues yo creo que probablemente repetiremos pronto, ¿eh? En plan, me gustó. Incluso a lo mejor hasta el próximo directo puede ser lo mismo, ¿eh? A ver, es que si es que Lucho no avanza, ¿cómo piensa ganar? ¿Sabes? ¡Hostias! ¡No me jodas! Nah, el Lucho está pajeado, literalmente. Mira, tío, cae bien el puto Crisange y... Chayo, tío, de verdad. Pero componte, que tienes un minuto. Que no puedo, ahora. Ahí. Ya, pero no podía. ¿Qué? ¿Ustedes cómo lo ven? Si el siguiente directo repetimos, o si es así. Para que el Miguelón también está, porque Miguelón quería participar. Yo creo que sí, en verdad. Y bueno, o sea, y viendo lo que está ahorita, se puede corregir cositas. Es que incluso siendo cuatro, tío, yo me lo paso puta madre. O sea, lo que te digo, un plan. O sea, espectacular, por eso digo de repetir. Despacito, despacito, por Dios, este camión es muy raro. Gracias, Cristian Pérez. ¡Hostia! ¡Qué galletón, ¿no? ¡Hostia, pero este está curioso, cabrón, ¡Qué cabrón!
No me vas a dar, no me vas a dar. Despega eso ahí. Oh, oh, la caída. Oh. Ah, pero hay poquitos turbos, ¿eh? Hay poquitos turbos. Y la bandera de España espectacular, la verdad, ¿eh? Tío, tengo la música muy alta, me da, ¿eh? Es posible, Cristian Pérez, que estás por ahí por el directo. Está muy alta. Bueno, claro, claro, no puede escribir, ¿no? Pero... porque se la estás liando. Bueno, eso de que se le estoy liando, no sé yo, no sé yo. ¿Quién va detrás? Él. Ah, pues tranquilo, ahora vas a tener todo el tiempo para contestarme. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Hierro? ¿Qué es esto? ¡No me estampes, cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Cabrón! ¿Qué está pasando? ¡Pero por favor! O sea... ¡No! 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 ¡Contra la gasolinera, cabrón! ¡No me lo puedo creer! Y hay un pivote aquí en medio, tío. Mira, 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 mira. Na, 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 na. Ya está, ya está. O sea, ya. Para, por favor. No, para, en serio. Dios. Lucho. Lucho. Nah, el Lucho es especialista en hacer ruidos, literal, ¿eh? ¿Se te reventó el micro o explotó tu casa o pasó algo raro, eh? Te lo digo. ¡Venga, toma por culo, va! ¡No! ¡Para tu casa! Los Deli, qué suerte de los Deli. El Crisaje nació para este puto juego. ¿Sabes qué pasa? Que literalmente, como me oyes, el Crisaje se pasa 24-7 jugando carreras. Entonces, tiene los dedos entrenados, ¿sabes lo que te digo? En plan, es como si alguien juega muchos juegos, ¿no? Obviamente. Eso sí, lo metes en modo libre y se pierde. Literal, no en el mapa, pero se pierde. Lucho, no se te oye, está arriba, ¿eh? Nah, se te oye a 4 kilómetros. Oh, ni idea. ¿Algo hiciste? ¿Se te desconectó algo o tal? Porque se escuchó ruido. Sí. ¿Entonces la música está bien o no está bien? Pregunta seria. Porque la escucho alta, tío, por la cara. Antes no la escuchaba tan bien. No, este es... Quiero este es parkour, este con colisión o sin colisión quieres. Nah, yo creo que diría que siendo un parkour, para que lleguemos todos al final, yo creo que la lista se podría quedar así, ¿no? En plan, ganó Cris Ángel, me quedo segundo, Cristian Pérez tercero y Lucho cuarto. Y vamos a intentar pasárnoslo a los cuatro, básicamente. ¿Pero con colisión o sin colisión? Con, podemos... para que sea gracioso, por lo menos. Por eso te digo de pasar juntos, ¿sabes lo que te digo? Ok. ¿Está bien? Ah, ¿está bien fue para la música? Vale, vale, sorry, sorry. Si quieres puedes bajar un poco, ¿vale? Perfecto. Ahí. Hierro, ¿viste en ese salto ahí como nos quedamos en la gasolina? Hermano, pero es que, o sea, ese momento no entendía nada. Te lo juro. O sea, no paraba de darme vueltas el camión. Venías tú, me chocabas, me daba la vuelta, volví a colocarme, venías tú, me chocabas, me daba la vuelta. Y encima me vas a adelantar, hermano. Nada, es espectacular. Hay que subir un par de shorts de esto, ¿eh? Hazme caso. Espectacular, te lo juro. Es lo que te digo, este... Es que el Dune es muy... Es un camión muy... Nah, ya te digo, mañana, literalmente, si puedo grabar y tal, ahí no hay problema, y tú, ustedes también, obviamente, pues repetimos, ¿eh? Que mañana el Miguelón puede. Se supone. Y con actividades diferentes, pero similares, ¿sabes lo que te digo? Un par de cositas así. Bienvenido, Javier, hombre. Bienvenido directo. Pues mira, ya esta sí es la última actividad, pero como vamos bien de tiempo, vamos a hacer otra más. E incluso, a lo mejor sí da incluso otra, porque llevamos 50 minutos. O sea, a lo mejor hacemos dos más, pero la clasificación por lo menos de la lista... Espérate, porque esto es un parkour, pero vamos corriendo como si fuera una carrera, ¿no? Mira, pues Lucho, que coste. Esperemos, esperemos, porque vamos nada, a... tranqui, tranqui, tranqui. Vayan tirando y nos esperamos en el parkour. Aquí no, aquí da igual. No me lo puedo creer, que hay un agujero. ¿Quién se cayó? Yo, bueno, me botaron. Ah, vale, vale. Alguien, es que alguien vino y me empujó así por la nada. ¿Quién sería? Yo no. Pero ¿quién sería? Tú, seguro. No, yo no fui.
Yo pero... no sé por qué iba delante tuya, así que es imposible que fuera yo. Pero esto no es un parkour. Fue Cristian Pérez. Sí, que sí, ahora empieza. Menos más. Mira el edificio del Cyberpunk. No te imaginas. Cristian Pérez, hay que correr, no tirar a los compañeros. Lo dice y lo tira, ¿sabes? Hijo de... Ah, no, vale, pues sí, te tiró él. Espectacular. Ay, joder. No, si lleva todo el rato. Lleva todo el rato chocándome. ¡No! ¡Me quedé bugueado! ¡Qué cojones! ¡Estoy pegado! ¡Estoy pegado! ¡Ayuda, que estoy pegado! A ver, vamos a esperarnos todos. ¿Qué haces, Lucho, tío? No me lo puedo creer. ¡Mira! ¡No me jodas! ¡No! La liada, tío. Es que pensé que cabíamos los dos. O sea, había hueco. Esperemos, vamos. Lucho, espera, vamos, por favor, vamos. Ok. Es que yo no entiendo qué estás esperando si estamos todos aquí. Claro. Ah, que no hay punto. que te vi que lo tiraste. Oh, él me tiró a mí. Con la cara, jodido. ¡Hostia! No, no, o hay que ir apoyado ya desde el principio o nada. Dice... Él me tiró a mí por la cara. Dice Cristian Pérez que sí te dolió. O sea, bueno, no te preguntó, te lo confirmó, en plan, te dolió, ¿eh? Ok, está Hierro y Lucho. Viniendo. ¿Tienes alguna otra, Grisange, para ahora de Dune, de esta? Pero sin nitro. Creo que sí tengo otra que es un poquito más normal. Sí tengo otra de Dune. Se cayó. Pues a ver, vamos avanzando aquí con cuidado, por favor. Vaya liada, sí, literal. Yo vi que se te fue y dije, buah, chungo, recuperarlo. No te caiga, no te caiga. Nah, liada, liada. Vale, vamos nosotros a coger checkpoint y esperamos el checkpoint. ¿La carrera GTA no, no? Yo se te escuchó fatal, pero vale. Tío, girar con delay es una cosa súper extraña, te lo juro, ¿eh? Es como si estuvieras jugando, no sé, en un Nintendo Switch o algo de eso. ¿Quién es ese ahora? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Nintendo? O cojo lo reviento a delay ese. Ah. ¡Mira! ¿What? 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 ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué coño hay aquí? No sé. ¡Mira, mira, mira! Ah, no. ¿What? No entiendo qué acaba de pasar. Rarete, no. Rarete, no. La verdad. Rarete, ¿no? Punto, ah, que es transparente, que hijo puta. Casi. 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 Al paso que vas, te caes tú. Nah, de repente cogí una fuerza espectacular a tu coche. No la había más difícil. Sígueme. Más difícil, dice. Cabrón. Yo, gracias. Cuidado, Grisán, que te cae. No se puede, ¿no? No sube la rueda. No sube, Grisán, nos quedamos aquí. Oh, ven. ¿A dónde? Quiero, ven. Sígueme. Ven. Ah, claro. ¡Hostia! Vale. Me caigo al lado del punto. ¿What? ¿Dónde están, tío? Aquí. Total, ¿no? ¡No! ¡No! Me caí yo también. Es que si no, ¿sabes? Si no caes encima ya de ahí, bien, es chungo. Avisen cuando cojan el punto, ¿eh, perro? ¿Qué punto? Okay, ¿qué punto? ¿El primer punto? El primer punto. Yo cogí uno, pero no sé si se refieren a eso. Pues mira, a ver, si subiste mucho, sí. No me lo creo, nada, reinicio el punto, Grisaje, le empor culo. Si vamos muy rápido, no puedo, ¿eh? Me da que sí, que seguí subiendo, porque ustedes se cayeron, ¿no? No, nos tiramos. Sigo subiendo, Grisán, vamos. Yo también estoy subiendo.
Porque, a ver, no sé. Vale, Cristian Pérez está aquí ya. Lucho, ¿tú dónde estás? Arriba, arriba. Arriba. Venga, 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 venga. No me lo puedo creer. Qué puto cabrón. Sigan subiendo, sigan. Me caí, me caí, me caí. Es que parece que no tiene fuerza, que no va a subir y de repente va toda hostia, ¿sabes? Sí, y de repente te mete un acelerón. Tengo otro punto, creo, ¿no? Lo acabo de pillar, desde abajo. Sigue, sigue, sigue. Sí. Sigan subiendo. Más que el puto delay, madre mía, tío. Qué puto coraje, ¿eh? Nada, lo baneamos. Venga, lo baneamos. Como la de los dunes, tío. ¿Ves? Uf, es que no va a hacer caso, cabrón. Como que tarda en dejar de acelerar, tarda en dejar de frenar, tarda en dejar de girar. Y en girar también. Estoy para adelante. El Lucho ya está aquí conmigo. Veremos al resto. Vamos. Estoy para adelante para que les dé. Tengan hueco. Eso te iba a decir, para que tengan hueco al subir. ¿Está Cristian Pérez delante, no? ¿O está abajo? No, está atrás. Está atrás. No puede subir, Grisaje. Mira que no sube. Ok, está Cristian Pérez aquí. ¡Uy! ¡Hostia, no, que lo tiro! ¡Que lo tiro! Le iba a dar Grisaje, te lo juro. Avanza, avanza tú, Jero. Anda tú primero ahora. Vamos. Claro, para ver qué pasa, ¿no? Es para la derecha. No, sí. Es todo para la derecha. Es más o menos como subir en espiral. Una espiral cuadrada, pero sí, no cabe duda. Vale, hay otro punto aquí. Ok, esperemos a la people. Por mirar el puto chat de los cojones, encima no hay nada, me cago en la puta. Hostia. Le vi cayendo del aire. No. Espera, por dentro, ¿verdad? Ah, no. Hostia, qué susto, Grisagio, tu puta. Hermano. Es que dije, a ver, y si rompo este, porque esta se rompe. Qué fuerte ese cuyo, cabrón. Me tiro, no te imaginas. Ok, otro punto. Pues estamos terminando ya, ¿eh? Sí. ¡Oiga! ¡Empuja! No te voy a empujar, date la vuelta. Casi me voy abajo, joder. Rarete, ¿no? Dale. Espera, que va rarete el coche. No tenía fuerza y de repente agarró y luego dejé acelerar y no agarró más y me quedé ahí y a tomar por culo, tío. Se ha morido. Ok, aquí de lo que... Exacto, hay que ir por aquí abajo, ok. Sí. Dios, vamos a meter en un laberinto, parece. No puedo poner primera... Ahí, primera persona. ¡Hijo puta! No veo. ¿No gira? No, tengo que girar para el otro lado, Grisa. ¡Que tengo que girar para el otro lado! ¡Que no le empujen! ¡Hombre! ¡Que no puedo girar! Gracias. ¡Up! Tiene que ganar Grisaje. Que él ganó la lista. Era el Chris, yo, el Cristian Pérez y Luyo, ¿no? Pues venga, entra. Sí. Entra, que lo tienes detrás. ¿Qué coño? ¿What? ¿Cómo termina la carrera desde tan lejos? No lo sabemos, majo. Pues Crisange, pon la última de Dune. Y miramos, a ver. Depende de cuánto time. Aunque bueno, vamos a repetir mañana, o sea, está claro. Si no mañana pasado o el otro, pero vamos, que el siguiente directo será de esto clarísimamente. Lo de The Crew puede esperar un poquito más, ¿no? Sí,
Sí, en verdad sí, para terminar una cosa o sea, de una vez. Hiero, ahorita cuando caigamos en la porque ahorita ya acabamos la lista, ahorita cuando caigamos, no creo que nos va a mandar una sesión por invitación cada uno, pero no importa, les invito. Pongo invitarlos de la última actividad y les invito. Así que no es necesario que se cambien de sesión ni nada. Okay. Me gusta flash la letra esa del nombre de las listas de reproducción, ¿sabes? O la lista de partida. El triple de dinero en las misiones de contacto de Lama Davis. Utiliza tu para verte en contacto con él y conseguir el triple de dólares y RP en todas las misiones, incluida la de Lowriders. Los viajes cortos dan el doble de dinero también. Y RP. Bueno, yo lo único que sé es que el Crisange nació con el GTA pegado a las manos, tío. Crisange nació del eso de la madre y ya tenía el GT5 en la mano muchos años antes de que saliera. Yo también, si jugara 15 horas todos los días, Nació en una carrera, literal, en un parkour nació. Estaban subiendo con los coches 15 el horas edificio. todos los días. No, 15 no, pero si pudiera sí estaría 15, el cabrón, ¿eh? Mucha habilidad y mucho tiempo. ¿A cuánto me va a costar la estafa? What? Ah, está dentro del parking. ¿Lagún Bank que le gusta al Tom está aquí? Un bank. ¿Ya dónde está esta del Dune? ¿Qué ¿Dónde pasa? está Dune? Venga, venga, venga. Es que sabía yo que iban a disparar a los bobos estos. Encima sigue vivo. Me cago. De verdad. Ya estoy entrando a sesión por invitación para mejorar recepción, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? No entendí. What? ¿Por qué no me deja? ¡Ay! Igualmente nos invita ahora al Chris Anselmo. Por si quieren invitar para mejorar la recepción de invitación. No entiendo lo de la recepción de invitaciones, la verdad. Estoy más espeso que vamos. O sea, soy más lento que Lentini. ¿Sabes lo que te digo? Pero ahora nos invita a Chris Ángel. No hace falta que nos unamos a la sesión, sino él nos invita directamente a la Exacto. actividad. Ten la accesibilidad cerrada si puedes, Chris Ángel. Y así Quiero le una invito. cosa. O sea, no encuentro la otra del Dune, pero podemos jugar, o sea, si quieres, podemos jugar una larga distancia con súper o deportivo y la ponemos con último explota. O si no, repetimos una del Dune que hemos jugado, una de las tres. Pero no, o sea, repetí, no, intenta poner otra si puedes. Si no puedes nada. Mira, ok. Voy a poner esta jugada. A ver. O sea, para que te dejes invitarme, si lo dices por los bugs que están habiendo ahora de que no dejan unirte y todo el rollo. Porque igualmente no sé si va a funcionar porque no nos vamos a unir en una sesión todos, en plan. Además, el que va a invitar es el Crisange también, entonces no sé si te tendría que invitar a él en todo caso. A su sesión para que te invite directo, ¿sabes? Okay, está bien. ¿La tienes? Bueno, aunque ahorita, Jero, sí. Bueno, aunque ahorita en verdad como es, a ver, todo personalizado. A ver, destruir último lugar cada 60. Bueno, aunque ahorita sí es por sesión por invitación, podrías invitar tú, porque, o sea, también vale cualquier invitación. Bueno, tú invítame o invítalos a todos los que puedas y ya yo invito a los demás. Y avísame cuando Va, me invites, ahí no lo vaya a ser tengo. que eso. Ah, vale, perfecto. Avisen si les Sí, llegó. sí, sí. Sí. A ver, yo creo que sí les deja unirse a todos.
No es lo mismo que una sesión, ¿no? En plan, las sesiones son las que están bugueadas, no las actividades, ¿no? O sí, las actividades también. Creo que la invitación por la actividad también. Espérate, voy a Pero cerrar. espérate, porque no me sales, ¿no? En plan, yo no te veo aquí. No estás online, ¿no? No te veo online, compañero. Ah, mira, hostia, sí, estás invitado, nada. Perfecto. Te invito solo. Lucho, ¿tú tienes algún vehículo súper? ¿Alguna vez, seguro? No, 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 mira, ok, juguemos con super, pero para hacerlo, o sea, no, Sin no, no, tunear. voy a quitarlo. Exacto, sí, hace, exacto, ahí. ¿No se puede cambiar el modo? Pregunto. La clase de coche. O sea, hay super y deportivo, Pon estas deportivo, dos. que corre menos. Ok, venga, En ponemos el teoría. deportivo. En teoría corre menos. Apagamos, bueno, apagado, vehículo personal, estado apagado. Cada 60 segundos explotar y no sé, quiero, a ver, de hecho voy a tratar de invitar gente de la última Vale. actividad. Sí, porque es la última, así que vamos a intentar a ver si da. E igualmente, no sé, va raro. O sea, no me sale que invites a nadie, ¿sabes lo que te digo? No sé, ahorita a mí tampoco. Ah, bueno, y los que están en el directo, si Cristian Pérez y Javier quieren invitar a sus amigos o alguien que tenga, Hombre, hagan. obviamente. Pero yo creo que ya lo verán ellos, ¿no? Sí, da. Sea, mientras sea este tipo de cosas, como obviamente no es que haya muchas normas ni nada, pues, ¿sabes? Pueden invitar, obviamente. No, arre. Pues te quito el VIP. Ah, ¿te imaginas? Hijo de puta. Arre. Arre. Bueno, doy un Nada, minuto y ahí sí ya yo lo. creo que incluso dale porque no se ve nadie. Es que no invitas a nadie. En plan, ¿sabes lo que te digo? Okay, Está okay. como bugueado. No sé qué le pasa, tío. ¿Tú tienes la ¿Sabes por qué accesibilidad puede abierta? ser? No. Sí, abierta, abierta. Dice, ¿Sabes yo, también gente por qué jugando, puede tengo a Hierro y a Gris. Vaya. Vaya, ser? invítalo, ¿te imaginas? Invítalos. ¿Quiénes son esos dos? Rarete, no. Dime, ¿qué puede ser? Mira, yo creo que puede ser en verdad que es por lo que estamos en sesión por invitación. Yo creo que si estoy en una pública o algo, sí deja. Que no me miren el coche, hijo de puta. Yo ya ni. No me sale aún así la gente invitada. A mí, por lo menos, los que yo invito sí, pero los que invita a Chris no. Así que ni idea. Y la sesión es de él, o sea que. Rarete, ¿no? No cabe duda, ahora sí. Ah, el juego me putea, siempre salgo último. Hermano, es que te lo mereces, en Esperemos, verdad. a ver, esperemos. Sí, hombre, te va a esperar tú solo. ¿Qué va a esperar si hay alcance? El que va primero se va a quedar último. ¡Uy! Se viene, se viene. Se viene, se viene. Yo, que explotamos Ah, todo. pues, señores, fuera de coña. El crisaje nos lleva puteando todo el directo. Lleva quedando primero prácticamente, entre comillas, sobrado todo el rato. Tenemos que ir a por el crisaje, ¿eh? Yo no digo nada. ¡No! Toma, bobo. Pero si te acabas de Y estampar. encima, ya, Mira, ahí encima es sin Lucho, tío. quererlo. Lucho siempre se lleva todo, tío. Quiero, deja ¿Qué? de ser guarro, por No, no favor. estoy siendo Ya, guarro, estoy lánzate siendo tú mismo. ordenado. Nada, ya exploto otra vez, es increíble. La Ordenado, cosa es que Grisaje. le doy yo a él en las ruedas de atrás para que gire él y giro yo Yo también le y di cierra a con él llave. y el karma me lo devolvió a mí. Si te sirve de Lucho, consuelo. Lucho, ¿sabes por qué? Eso es porque te dedicas a chocar. Si no chocaras a nadie y te concentraras en tu carrera, no pasaría aquí Pero si las tampoco. carreras están para esto, Grisaje, hoy estamos puteándonos a posta. O sea, Ok. es que. Pero increíble, ¿sabes? En vez de girarse, me giro yo. Ya, me pasó lo mismo. Literalmente, tío. Le di una hostia y me la llevé yo por bobo. Uy, ¿qué es esto? Ok, un salto. Venga, el karma. ¡No! ¡Y sale mejor que yo, el pedazo de cabrón! Es que ya no estamos aquí para putearnos, ¿sabes? Sí, pero me puteas a mí solo, ¿no? Claro. No cabe duda.
No te preocupes, no te preocupes. Ya ahora ya voy al resto. No, mira, encima les quiere ganar. No, no, no. El Chris Angel no, no quiere colaborar. Mira, Hierro. ¡Número! ¡Mira! ¡Mira qué falso, cabrón! Quiero otra carrera, me la suda. Repetimos esta puta carrera, ¿eh? Hermano, okay. Estaba adelante. O sea, lo acabo de ver en el directo ahora. Literal, estaba adelante. ¡Qué falso! Sí, Dios, sí, no, a ver, qué si falso, llego. Tío. ¿Qué les le damos a repetir? ¿Pero repetimos que igual con deportivos o con super? No, con deportivos, ¿no? En plan... O sea, para que vaya lentillo el coche, no vaya ahí volando. Ok, ok. A ver, bueno, igual si es con super, igual le voy a quitar los vehículos personalizados. Claro, claro. Bueno, pues no sé, como tú veas, ¿verdad? Dios, pero qué putada, no, tío, de verdad, en serio. O sea, joder. Yo creo que con deportivos, ¿eh? Si quieres ahí elegirte algún otro, un Italy GTO o el que llevo yo. Nada, si el que tenía estaba bien, lo que... Claro, no es que se me dé muy bien tampoco. ¿Y cómo yo estoy ganando, Hierro? Como que tú sigas, no entiendo. ¿Vas primero? Sí. ¿En serio? Pero no te alcanzan, no hay alcance, tío. Claro que hay alcance. Yo, pues el alcance no se nota nada, ¿no? En plan... Mira, mira, mira cómo ve el otro. No, no, es que sabes también por qué están atrás. Porque los choqué a los dos. O sea, se chocó él solito y de ahí yo le choqué a Javier y se quedaron atrás los dos. Vale, vale. Por eso fue. Yo, pero sí me va a alcanzar, míralo cómo viene. Hombre, es que si no te alcanza, voy a gracia. Saltamos. Y hermano, qué puta liada, tío. O sea, me hubiera conformado quedando tercero. O cuarto, tercero. No, Dios, cuarto. Pérez, no. Me hubiera conformado quedando cuarto si el juego no me hubiese puteado de esa manera que estaba adelante, cabrón. Bobo. Aunque tenemos que salir de la actividad, ¿verdad? ¿O se puede repetir directamente? No, hay que repetirla. Vale, sí, vale, vale. Le votamos en repetir. Lo digo por si a lo mejor querían poner los dunes, ¿sabes? En vez de los coches. ¿Cuánto crees que tardas en poner una carrera de dunes? Nada, ¿no? 2 minutos. Como estamos en sesión por invitación, si nos salimos 2 minutos. Vale. Eso sí, pero se va a repetir cualquiera de las tres. Porque la otra de Dunes... A ver, que no pasa nada, o sea... Oye, hombre. A ver, los Dunes están guapos, en verdad, ¿eh? Pero venga, como vean, ahí me da igual, ustedes deciden. Que lo de guarrear, obviamente lo decimos porque en este directo la verdad que hemos estado puteándonos bastante, la verdad. ¿Y si repetimos una de esta y de ahí hacemos una de Dune o no? Venga. O sea, lo digo por eso, más que nada, nos hemos estado puteando, pero en plan buen rollo, obviamente, ¿sabes? Eso sí, el crisaje es un haya, o sea, no para de ganar, ¿sabes lo que te digo? O sea, es una cosa espectacular. Mucha suerte. Tú lo chocas y te estampas tú. Él te choca y te estampas tú, ¿sabes? Es algo que... Punto a punto, deportivos, vehículos personalizados apagado, ayuda, sí. El Chris no cuenta. Vamos a tener que ponerlo de verdad esa norma, ¿eh? Que el Chris no cuente. Ahora estaré en plan coche de choque, ok. Claro, es que ya que hoy lo estamos haciendo un poquito diferente, pues mira, vamos a probar ya, vamos a putearnos un poco. Y lo que salga, salió. Venga, le doy, ¿no? Dale, de una. Cascarilla, buen nombre para un perro, no cabe duda. Y cuando el del coche negro me golpeó, no trompeé porque estaba contra la pared. El coche negro que le golpeó, ¿quién fue? El Lucho. Ah, no, Lucho. Y no, sí, trompeó trompeó con el, por eso. Porque estaba pegado a la pared y rebotó, básicamente, el coche. Y te dio una hostia. Creo que le debería haber dado por otro lado. A ver. Italy GTO, tal y tal. Y Yugula. Venga, hombre. O sea, el Yugula es mejor que el Italy, jodido. Pero sobrado. Se te oye fatal, Grisán. ¿En serio? No se te escuchó nada. Ah, que te decía que yo de ti me cogí el Italy. El Italy a lo mejor corre más, pero gira menos. No sé. Bueno, vamos a ver qué tal sale esto.
¡Qué cabrón! ¡Qué puto cabrón el Chris Angel! Venga, Cristian Pérez creo que se queda atrás. Puto Lucho, ¿eh? Me cago en la hostia. Yayo, yayo, yayo. ¡No! ¡Qué coño tú! ¿Cómo era eso del karma? ¿Cómo era? Ya, ya, por eso, por eso. Funciona bien el karma, ¿eh? Espectacular, la verdad. ¿Quién va último? Javier. Qué raro. No podías ir tú último, ¿no? Javier. No. ¡Buah! ¿De qué está yo el coche de este hombre? ¡Durísimo! Le pegué un galletón y no se movió, tío. Perdón. Estaba mirando el chat, te lo juro que estaba mirando el chat, te lo juro. Pero sí. Le diste tú primero. Yo, Chris Angel. Mira, el puto Chris Angel, tío. Me mandó a Pekín. Mira la pintura del Porsche. ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego, señores! Pero cae, Jero, cae, sigue. Nah, da igual, no llego. O sea, ya da igual que matas, tío. Yo tampoco llego. Vas a tener que reiniciar, ¿eh? No, pero la siguiente es la de los dunes, hombre. ¡Qué putada, tío! Nada, las dos jefes, ¿eh? ¡Vamos a la agüita! ¡Ole! Yo no llegué tampoco, ¿eh? Ya, pero reinicié punto. Yo creo que ya hace falta un turbo, en verdad, en esa rampa. Sí, tío. ¿Ves? Por eso los de los dunes suelen ser mejor, porque no pasan estas cosas, ¿sabes? Es más bien lo que pase en la carrera, no en el puto salto que hay ahí de 4 metros, ¿sabes? No, pero Jero, yo creo que de gana reapareciste porque caías en el... Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo que yo no sabía es que el Lucho se iba a caer también. ¿Sabes? Ya. A ver, ¿quién va primero? Cristian, vas pegado a Cristian Pérez, ¿no? Sí, Cristian Pérez va atrás mío. Sí, sí, es el que viene atrás, de hecho. Ahí viene, mira. Sí, porque el Cristian me dio una hostia que me cambó todo. ¿Te gustó, Lucho? Dios, es que me va a alcanzar otra vez, me va a alcanzar. Hombre, es que si no te alcanza me parecería una estafa. Este hombre es de lo que no hay, dice. Claro, yo es lo que te decía, el que explota primero se va con Dios porque tiene que cargarse todas las cinemáticas de todo. Ya. A ver, no, si te cambias de cámara no. Yo estoy en tu cámara, que vas primero. Ya, pero o sea, pero me refiero a que tiene que esperar a que explotemos todito, ¿sabes? Bueno. A ver, yo exploté el penúltimo. Ah, tenía que haberle dado un taponazo. No, Grisange, no hagas esa guarra, ¿eh? No seas pendejo. ¿El qué? No hagas lo de frenar para no adelantarlo. No, si ya se chocó el sol. Ya, pero estaba frenando. Y yo pensaba que era el único que me estampaba contra la farola, fíjate tú. Ganaste, no, tío, otra vez. Ganó el puto Grisange otra vez. Hermanos, señores, todos contra Grisange en la última, por favor. Todos contra Grisange. Literal. Y vas a tener que sucumbir, Grisange, de alguna manera, porque no es normal. Vamos a tener que nerfearte antes de terminar. Está a next level este hombre, ¿eh? Venga, señores, y aquí le damos a modo libre, por favor, en la votación modo libre, o se salen de la votación. Mira, el Grisange bailando con el ritmo de la canción. O la ropa que camina sola. Sí, la ropa de la comunión. Nah, pero es la ropa que lo caracteriza, coño. Está bien. Literalmente hubo una que le di al lado totalmente y ni se mudó. Yo a ti también. Creo que fue a ti, si no me equivoco. Te metí una hostia espectacular y no se movió tu coche. O sea, se quedó tal cual estaba. Rarete, ¿no? En el Crispo es el internet, pero en ti, tío, que eres de España también. Chao, la latencia. Digo yo que no es... Oye, Jero...
Pero una cosa, aquí en esta carrera se me vio lagueado algún rato, ¿o tú me viste? No, no, no es que se te laguee, es que a lo mejor pasa eso, que a lo mejor le das un golpe a alguien y como tiene un poco de lag o lo que sea, pues no, no hay golpe, básicamente. Hostia, estoy en la playa, pero en todo el desagüe, donde huele a puta pinga, seguro. A ver, esta no. A ver, yo creo que, a ver, podemos jugar una de los coches con cohetes. Te lo dije, Grisange, ¿te acuerdas? ¿Lo ponemos para terminar? ¿Cuál? Rocket vs. Insurgent, creo que dice, supongo. Es lo que yo te dije antes de hacer la lista, ¿te acuerdas? Somos pocos, pero creo que sí tengo una. O sea, o la tienes tú. No lo sé. Seguro que a lo mejor tengo alguna, pero ni idea. A ver, espera, entonces, espera. Déjame ver si es que yo tengo, la ponemos ahorita. Ah, espérate, es que dijo coches con cohetes. A ver si especifica un poco, por si acaso que no sea eso. Ok, que avise, que avise. Claro, claro. O sea, especifica porque yo también soy un poquito lerdo, tú sabes. Soy un poquito rarete, ¿no? No llega. Qué putada. Ay, no, no la tengo. ¿Cómo que yo qué sé? En plan, ¿te referías a los Rockets versus Insurgen? ¿Los cohetes versus los coches? ¿Te referías a eso o no? ¿Un coche con un cohete? ¿Qué dice? ¿Cómo que un coche con un cohete? ¿Qué dice? Ah, o sea él lo que quiere son... Hay unas carreras, Hierro, que son tipo carreras con el Rocket Bolt y las carreras de saltos con el coche. ¡Buah! Esas. Pero, bro, o sea, sinceramente son un aliado, o sea, nos vamos a... Vale, y si, en vez de eso, como es un poco liada, ¿eso lo dejamos para el siguiente? ¿Ponemos uno o dos para la siguiente? O sea, para el siguiente directo, que será... Para el siguiente directo, digo, plan, que va a ser, te digo, mañana, pasado, lo que sea, pero aviso, sin mosca. Y... Yo tengo una, de hecho. Aparentemente nadie me había entendido, aparentemente estabas hablando otro idioma. Y si en vez de hacer eso, hacemos lo otro, tío, lo del sumo. Un sumo de toda la vida. El de la isla, por ejemplo. Okay, sí. ¿Sabes el de la isla? ¿El de la isla? ¡Hostias! Sí, el de la isla. Hay una isla en medio del mapa. Hierro, ¿no quieres mejor el del Sumo Remix, aprovechando que está por 3? Venga, va, porque está por 3. Venga. Ok. Pero venga, ahora sí, la última. Hacemos la última y ya te digo, para el siguiente directo, a ver si el Crisange me lo recuerda. Y meto un par de actividades de esas, una o dos, aunque sea. Aunque bueno, ya sabemos que en esas carreras el Lucho se va a cabrear flaje, pero bueno. ¿Cuál? Hay que hacer unas carreras con el coche cohete. Con el Rocket Baltic. O sea, básicamente es como llevar un vigilante, pero por un circuito, más o menos. Para que te hagas la idea. Pues venga, The Last One, Chris Angel. ¿Aló? Número de equipos, obviamente. ¿Cuántas ronditas quieres, Hierro? Pues 3, mismo, ¿no? 3, ok. 3 ronditas, sí. Venga, invito. ¿Sabes que me estaba muriendo de calor hasta hace nada y como que lo superé? O sea, por la cara. Ya no tengo calor. Únete, Luchín. Siempre falta Lucho. Espérate. Todos de la última sesión, invitación, de la última actividad, mis amigos, todos. Hierro, una pregunta. Tú en las configuraciones donde ves las rondas, el número de equipos, arriba de radio, ¿qué te aparece? Arriba de radio, ajuste. Sí. Ajuste. Y ya está, ajuste, sí. Ajustes. Ya, es que la S no ya, son mis puntos fuertes, porque soy canario, ¿o qué? No, ya, mira, una cosa, ¿no hay algún sitio donde te dice vehículo? Dice, espérate, vehículo. Dice un todos contra todos, también podemos hacer un todos contra todos. Con dos equipos está desequilibrado, es verdad. Mira, ve a Crisange rápido, lo puedes cambiar. Espera. Puedes hacer un equipo donde esté Crisange solo y otro equipo donde esté... Es verdad, donde esté Crisange, que sean dos y donde estemos los demás somos 3. No, a ver, no, pues, solo y los otros 4. A ver, es verdad que íbamos ahí contra Crisange, pero no se va a poder, Lucho. Tiene que ser 2 mínimo en otro equipo. Qué feo. Ponemos todos contra todos, vamos todos a por el Crisange y después entre nosotros. Aleatorio. ¿Les parece correcto? A mí me parece correcto, la verdad. Si el Crisange quita los equipos, claro. Entonces, 5 equipos. ¿Qué número de...? ¿5? Claro, somos 5.
Solo hay cuatro equipos. ¿Y cómo ponemos todos contra todos? No hay cómo poner todos contra todos. Bueno, pues pon dos equipos, tío, y yo qué sé. Dos equipos y en el que esté el crisaje, ¿cómo que cuatro? ¿Por qué? O sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Y si hay alguien en tu equipo? ¿Y si no hay nadie en mi equipo? No, se pueden cambiar. Si, nos si cambiamos no se puede. De equipo y yo me quedo solo. Si no se puede, no se puede, dice. Claro, pero es que lo mejor... cuatro equipos, todos vamos a estar solo menos uno que... Que va a tener otro, claro. Porque no te va a dejar... A ver, yo puedo estar solo. Mm. O sea, yo puedo estar... Vale, pero luego el equipo que tal tiene ventaja. ¿Me explico? Nah, pon dos equipos. Mira, pon dos equipos. Mira, pon tres. No, no, ponemos. Mira, ponemos dos equipos. Somos dos para tres, pero ¿por qué? Tres equipos, somos dos y él solo. Vale. Es verdad. Menos mal que hay una persona lista en el grupo. Okay. Oh, ten cuidado, alguien que sabe matemáticas, ten cuidado. Es verdad que eso se necesita hoy en día. Es verdad, con las putas, literalmente, tecnologías que existen. Es verdad. A ver. Así está la sociedad. Ya, así, señores, vale. una cosa. Hay un apartado donde dice fijar vehículos que está en súper. O sea, ¿le dejo en súper o le pongo en apagar para que cada quien juegue con súper o con deportivos o con no. todo terreno? Vamos a jugar todos con lo mismo, no ves, ¿eh? O cambia la clase y pon algo todo okay. En plan todo terreno o algo de eso. ¿Y los que no tengan todo terreno qué? Pues te lo compras. No, es que el juego, no. O sea, el juego sí, ya te lo da. Necesite del auto. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿cuál de...? Bueno... Podemos jugar con deportivo. Venga, dale ya, anda, que le está dando ansiedad a Cristian Pérez. Venga, dale, con lo mismo. Venga. No, la verdad que a mí también me estaba dando un poquito de ansiedad las cosas como son. Cristian, pues que coge una bolsita de papel y se ponga... Así, con esa velocidad, ¿vale? Para que luego cuando lleves 10, te quedes sin oxígeno el cerebro. Si es que yo estoy con alguien, se cambian de equipo y para que yo esté solo. Mira, estoy con Cristian Pérez. Pues cambia. Solo. Javier. Ya, que Cristian Pérez se vaya con Javier. Cristian Pérez, bro, cámbiate con Javier, compañero. Nah, quieres jugar en el equipo de los vencedores. Nadie. Eso, ok. Perfecto. Que nadie le dé listo sí. aún. Y bueno, ahí. Venga, sí, dale. Bueno, voy a elegir coche, ¿verdad? Dale, okay. ¿Qué coche cojo, tío? ¿Qué coche cojo? Uno planito. Yo le recomiendo planito, el Revolter. No me da tiempo. Nah, voy a coger el paria porque no me fío del crisá. No sé ni cuál puse, en verdad. Creo que no me dio tiempo a ponerlo. A pero bueno. Se me quedó el revolver. Pero el paria era el primero, ¿no? Que salía. Sí. El revolte, esto es una basura, tío. Es que ¿para qué le haces caso, tío? No le hice caso, es el que se me quedó cuando tal. Ah, pero el revolte es fleje duro, cabrón. O sea, pegas unos galletones espectaculares. No hay prisa, Luyo, no hay prisa. Ya sé. Quedarnos dentro de ese punto todo el rato. El tiempo está arriba, así que estate atento, por favor. Recuerden que primero contra el Crisángel, ¿eh? Bueno, que es el que nos está tocando la... Recuerden que la rebelión es contra mí, ¿eh? Recuerden. Claro, encima lleva el coche tanque, claro. Hay que putearle para que no llegue, ¡ay! Básicamente. Dios, estoy sintiendo el focus, estoy sintiendo el focus. Ay, Dios mío. ¿Y no estás sintiendo otra cosa? No. ¿No? No. ¡Mira que me tira! ¡Me cago en la puta! ¡Pero qué mierda de coche es esa! ¡Qué potencia! ¡Toma el Omnivolt! ¡Qué potencia de coche, hermano! ¡Espectacular! Y nadie te tira, ¿no? Porque claro, con ese coche, ¿quién te va a tirar, no? Porque tiene más suerte que Ricardito. Pero mira, el Lucho y yo llevamos el mismo coche y el Lucho ni sin muta. Claro, pero es que te estamos intentando tirar a ti, supongo, ¿sabes? Uy. Ay, que no le da tiempo a llegar por salir tan tarde. Lucho. Es que ya te venía ya viendo de atrás, ¿sabes? Y dije yo, ay, Dios. ¿En serio, tío? Pues nada, el equipo de los perdedores, literalmente. Y va a ganar el Crisaje, no me lo puedo creer. ¿Lo que va a ganar? Normal, con ese coche, mira el tanque ese, espectacular, tío. No llegan al punto, ¿eh? Tú sí que no llegas al punto.
Es que mira, te dan una hostia y te quedas tal cual, tío. Es increíble lo del crisaje, tío. Sí, sí, tú dale, que no llegas. Uy, sí llegó. ¿Cómo que no llega, tío? Pensé que no llegaba Cristian si está, Pérez. Si en está encima. Tal, sí. Uy. Sí, la única manera que te caigas es cayéndote tú solo, ¿no? Es que mira, 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 si no puede, mira, 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 no puede. Nada, pa' tu casa, ¿no? Literal. Hermano, se escapó loco, tío. Es que este coche es la pinga. Qué pasada. Puto Grisángel, ¿eh? Por eso gana, no cabe duda. Los coches más rápidos, los coches más potentes, los coches más pesados, los coches más... ¿Sabes lo que te digo? Tiene un esquema... Silencio, Silencio, que no vamos a llegar. Ya, pero claro, pero tienes un mapa conceptual en tu cabeza de qué coche sirve para cada cosa, para cada... ¿Sabes lo que te digo? En plan... Imagínate. Mira, o sea, no sé a quién le dio la ronda, de hecho, porque me salió perdedor. Y a ver, ve, le dio a ellos, ve. Les dio la ronda a los morados. Pues qué raro, ¿no? Rarete. What? ¿Qué coño me había salido aquí? Ah, vale. Te iba a decir yo, ¿qué cojones, tío? Bueno, Luyo, intenta no caerte tú solo, ¿vale? Que tienes un coche aprovechable para pegar hostia. Lo intentaré, majo. Es imposible tirar crisaje, tío. Es que es una cosa espectacular. Jero, deja de hacerme el focus, por favor. Te deberían de banear de GTA, ya me da hasta coraje ya. Dios, hermano. Puto tanque, tío, de coche. Sí, mira, mira, mira cómo se queda ahí, tranquilito. Pero... ¿Qué? Ay, 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 ay. Uy, la que se viene. Es que se la pela. No, Lucho, ¿me sacas a mí? ¡Inteligente! No, ¡cabrón! No, no, dice. ¿Y quién me dio, cabrón? No, no, pero sí, le sacó el hierro. Sí, sí, claro. Que no, que no, hombre. Que sí, que sí. Mi cámara no te di. Vámonos, anda. Deja a Crisange ahí entretenido dando vueltas. Zorro. Tenemos que esperar que el punto sea más pequeño y tú, Lucho, que tienes el coche de tanque, tienes que darle. Ya, ya. Esa es la teoría, ¿no? Hombre, es que no podemos ni de coña, tío. Y cuidado porque va a venir ahora en modo tanque otra vez y te va a pegar un galletón seguro. Míralo, míralo cómo da la vuelta, mira, mira, mira. Una pregunta, ¿no hay una forma de hacer que su coche reviente? No, ¿no? No, ninguna. Hijo de... Pero no corre el revólver ese, ¿no? Por lo que veo. Hijo de fruta este, ¿eh? Está haciendo el guarraco este. ¿Qué pasa? ¿Que no va a explotar nadie o qué? Vamos a ver. Pues no, nosotros nos vamos a liar hasta que te tiremos, básicamente. Bueno, si el Lucho deja de darme a mí, por supuesto. Claro. Si lo entretienes, no llega, Lucho. Hombre, tú tampoco, pero no llega, ¿eh? Sí. Mira, es que tiene mucha suerte, tío. Es imposible, tío. Imposible, tío. Es imposible, jodido. El Dagmar ya ha muerto. Lo del crisaje sí que es rarete, ¿eh? Yo no digo nada. O sea, es rarete. Y encima ahora nos va a sacar uno por uno porque tiene el coche tanque. Uno por uno, dos por dos si fuera por mí. Ah, que no llega. Y llega, cabrón. Es que esto es increíble, tío.
El puto Grisaje es un puto robot, tío. Lo tiene todo fríamente calculado. Claro, 15 horas al día es mucho, ¿no? ¡No! ¡Me la lió! ¡Jódete, cabrón! ¡Menos mal! ¿Quién te la lió que hay que darle VIP ya? Javier, espérate, que te... No, déjame meterme en el punto que le voy a dar VIP. Pura de coño. No, sí, sí, sí. No. Voy a activar el modo tryhard, ya está, se acabó. ¡Hala! Ya tiene VIP. Me voy. ¡No llego! ¡No me lo... Encima ganó, ¿verdad? Pensé que era el mismo sitio, tío. A ver, le di... Sí. Igual que yo, sí, Mega. Igual que tú, tío. No te vi, estaba con lo del esto. Pensaba que era el mismo sitio que antes, loco. Imagínate. Pero por eso dijiste tú antes que no llegaba, ¿no? Sí. Es que yo pensé que era ese sitio, pero no. Ha sido en el círculo número 3 o 4, creo que era. Nah, pero mira, bien merecido también, ¿eh? O sea, consiguió lo que ninguno pudo, literalmente. Dios mío, no. Yo tengo que activar el modo tryhard. Dice, ¿te gustó, Greg? Bienvenido a la secta. Sí, me gustó. Bienvenido a la secta. Es una secta altruista. Cuidado. Ayudamos a los demás y luego nos los comemos, pero... Espabila, ¿eh? Lucho ya ni habla ya. Está todo estresado por tu culpa. Sí. Pero tranquilo que vamos a ir a por ti otra vez. O sea, ni lo dudes. Como no, si no, le no, tengo, este como si le tengo que dar la victoria al equipo Lila, o sea, me la pela. Literal, Nada. Nah, ni lo intento, ¿para qué, no? En plan, mira, ahora sí. ¡Toma, bobo! Quiere irse para el punto, quiere irse. Nah, broma. Mitad de tiempo, todavía queda, ¿eh? Lucho, le tienes que intentar dar. ¡Qué buena! Le salvaste. Pero salvaste a... A ver, a Javier, lo salvaste, tío, lo metiste dentro. Cuidado, pero mira, ves, ellos también luchan ahí con él. Tenemos que ayudarlos un poco también ahí, ¿eh? Sobre todo tú, Lucho, que tienes el coche tocho. Pues sí tenía razón con el puto revólver este de pinga, ¿eh? Joder. Su puta madre. Es que vete tú a hacerle algo, si yo me empujo a marcha atrás, ¿sabes? Nah. Imposible, hay que empujarle en llano. En sitios llanos, no como este que está medio torcido. ¿Ves? El Lucho es el único que puede, literal, el único. Ya, escapó. Ay, cabrón. Qué suerte, tío. Casi lo mato, tío. No llego. Lo tiró, tío. Lo tiró, cabrón. Ah, qué guarro, loco. ¿Y tú también? Ah, porque tú no llegaste. No llegué porque intenté darle y se escapó por un centímetro, no le di. Por atrás, por un lado. ¡Ojo! Nah, pero llega, es que el Crisaje siempre llega. ¡Qué falso, bueno! Y te quedas tú contra mí, y es que de verdad. Quita, déjame tranquilo. El puto tanque, ¿eh? Nada, espectacular. Y no me da tiempo de llegar, ¿verdad? No me lo putísimo creo. ¡Qué puto coraje, te lo juro, Crisaje! Me está dando mucho asco, la verdad. Ya vuelvo un ratito, señores. Sí, vete a tomar por el culo ya, si quieres. Tío, es imposible. Es que no puedo hacer nada con el coche, en plan... ¿Sabes lo que te digo? El coche pega tan fuerte el suyo que es imposible que haga nada, o sea... Cuestionable lo de este hombre. No, sí, está hackeando, tío. O sea, increíble. Me salió que había caído y de repente aparece arriba. ¡Qué rabia!
Yo te vi caer solo, tío, putadón, ¿eh? En plan, lo vi bien, ¿sabes? Ya saben, si alguna vez volvemos a jugar un sumo, si por ejemplo en el siguiente directo que dije que íbamos a repetir estas cosas, volvemos a hacer un sumo o lo que sea, todos el revólver. Todos. Literal. Porque esto no es normal. Vamos a por Crisange. Vamos a por Crisange. No, vamos a por Crisange. No vuelvas, deja el mando quieto. No. Pero si da igual que lo dejes quieto o no, si es que no te vamos a tirar, ¿sabes lo que te digo? Es que... ¿Qué te crees que sigo? ¡Ah, espérate, que me tiran a mí! ¡No, espérate! ¿Te imaginas que hubiera frenado y que me tiran a mí? Es que mira, te acabas de dar un galletón y te quedaste como estabas. Dios mío, no, es que no puedo relajar las tetas, yo tengo que estar con el modo tryhard ahí, porque si no... Ni la teta ni el otro, pero bueno. No, no, nada, nada, nada. ¡No! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! Vaya. Quitaros, quitaros. Encima con exigencias, ¿sabes? Chayo. Nah, yo por ahí no vuelvo a ir ni de coña. Es que no hago nada, tío. Me digo, oye, o sea... No, no sé nada. Tenía que empujar para el otro lado, por si acaso. Al equipo morado que lo sepan que Lucho le salvó, si no ya los tenía ahí afuera yo. Pero si es que no hago nada, tío. No, y espérate que encima no llego, con la puta tontería. ¡Y me lo! ¡Qué manco de mierda, cabrón! Es que me lo merezco, literalmente. ¿What? ¿Y por qué me quedé fuera yo? Muy malo, que lo sepa. Yo sí que soy malo, hermano. O sea, lo que acabo de hacer es de putísimo manquísimo, ¿eh? O sea, no entiendo, espectacular. Pues nada, señores. O le ganan ustedes o suerte. Literal. O sea... No, paso, es que... Pero, si le empujé. Pero es que... Ah, encima te quejas de que tu Goyi no lo haya sacado volando 4 kilómetros, ¿no? Claro. Ya. No creo que sea buena idea lo que estás pensando hacer, ¿eh? Como dato. Es que ahora no llega. Claro. Es que... Ya está. ¡Ah, que te perdiste! Está, no me lo puedo creer. ¿Cómo perdiste? ¿Cómo perdiste? Es que Cristian Pérez se puso de barrera, lo esquivé, pero vino atrás Javier con toda. Ah, que funcionó la estrategia al final. O sea, para Cristian Pérez no, pero Javier me dio. No, pero buenísimo, ¿eh? O sea, el Javier ha sido el único que te ha podido tirar. El único. El único, el Javier, el único, nadie más. Literal, ¿eh? Sí, bueno, y el Lucho yo no sé para qué se cogió tremendo tanque. Bueno, pues señores, ahora sí, nos vamos a tomar por el culo. Dale el canal a Javier, ahora él hace directo. Bueno, vamos a quitarle el VIP a Cristian Pérez y procedemos a banearlo. Imagina. Oye, 74.000 pavos se llevaron, ¿eh? Está por dos esto. Increíble, ¿eh? Espectacular, o sea, wow. El único que pudo, literal. A otro level. Es que eres un guarro, Crisange. Bueno, señores, adiós, nos vemos, hasta luego, hasta el próximo día. Venga, hasta luego. Uff, a ver. Venga, voy quitando yo esto también. Ahora sí, como siempre, gracias a los que se pasaron por el directillo y gracias a Luyo y a Cris Anselmo, compañeros. De nada, Hierro. Bueno, hasta luego.
Nos vemos al siguiente directo. ¿Cómo dice Chris Angel? Ay, no se te escuchó hablar, tío, muy mal.